Judas y diablos, bueno y malo, una dualidad hecha tradición. Cada año, el grupo de danzantes se reúne acompañando con folclor las festividades de la Semana Santa. Los danzantes de Semana Santa son todos los habitantes del municipio, también gente que viene de fuera a participar con nosotros dentro de esta bonita tradición que año con año se lleva a cabo en los días santos, lo que es Semana Santa. El grupo de Potrero Nuevo originalmente vino en 1939, de una tradición que se trajeron de la ciudad de Cuitláhuac. Ya de la comparsa de los Judas de Cuitláhuac. Y aquí empezaron unos señores que por motivos de su trabajo en el ingenio, pues trajeron esa tradición para acá y estando aquí en Potrero, pues ellos mismos empezaron a programarse para las Semanas Santas. Empezaron en 1939 y a la fecha llevamos 84 años acá. Los personajes son los judíos, que simbolizan los soldados romanos, están los decuriones, que vienen siendo como los capitanes de los soldados romanos, están los tres reyes, que es Caifás, Pilatos y Herodes, al igual que los diablos. Para nosotros es una alegría que la gente nos esté viendo. Primera vez que a mí me pegaron un chicotazo, bueno, yo llegué y estaba como que indeciso si meterme o no. O sea, porque yo escuchaba cómo truena el chicote y después de un año, pues te saca como que de onda y te pones nervioso. Entonces llega ese momento en el que hasta los pies te tiemblan. Pero pues ahí vas para adentro sin pensarlo. Y ya sientes el primero y ahí te fuiste. Porque como nosotros decimos, el cuerpo se va calentando. Entonces, la primera vez que a mí me lastimaron, pues sí, ahora sí que sentía yo la marca y la ronchita. Pero fue hasta aquí cuando llegué que me lo vi. Y más que nada, pues ya cuando andas reventado, pues, quisieras traer la calceta sucia de sangre para que la gente vea, ir a ese le pegaron. Porque para nosotros eso es, ahora sí, la emoción. Entre nosotros, como yo, mis compañeros, y yo veo que ya la abrieron, aguántate que se te pare tantito la sangre y vamos para adentro. Pero hasta ese punto es como que, no, pues, tú eres más chingón que yo. O sea, porque pues ya te abrieron y ahí andas adentro. No, o sea, no te importa si te vayan a lastimar más. Es un ardor insoportable. Y lo que más arde todavía es que normalmente es fecha de calor, uno suda. Entonces el sudor lo que hace que te caiga en la herida. Como el sudor es salado, pues ya te has de imaginar lo salado con la herida, que tal arde, ha de arder. Yo salgo precisamente del rey Caifás. Hace 5 años me metí yo con mis chicos, con los Judas, me metí precisamente a la fila india, a los chicotazos, y sí, yo creo que
unos 35 chicotazos sí me los pusieron en los pies, bien marcados, pero sí, es valentía y hay que hacerlo, obvio, también con responsabilidad y pues aguantarnos, ¿no? Más que nada porque hay personas que a veces como que se meten y no se aguantan, pero pues debemos saber a lo que vamos y lo que nos va a pasar. De los que voluntariamente se meten, pues al sentido de expiar culpas, sentir la laceración de los latigazos, como para ponerse en paz con Dios, expiar culpas. Otros en un principio lo hacían a través de torear a los diablos, unos gritos que se traían desde Cuitláhuac. Y le decían, por ejemplo, a los diablos, diablo nariz de rábano, o Judas patas peludas que se comen las memelas crudas. Antes era torear y correr. Claro que el que era alcanzado por la medida del chicote, o esos eran los golpes que les daban, los chicotazos, a manera de competencia, pero era por torear y alcanzar, correr, o sea, la persecución. Con el paso del tiempo eso se cambió porque hubo mucho tráfico, mucho crecimiento poblacional, y después los mismos muchachos se inventaron eso de la fila india. Para el que quisiera meterse, pues ya sabía lo que le tiraban. Se metían voluntariamente a sentir los chicotazos, que hasta la fecha aún persiste así. Ahora sí, el que se mete, pues sabe a lo que le se arriesga, porque puede ser o sea, son heridas dermocortantes, o sea, quema y corta el chicotazo, porque es de iscle, de cordel, de cordón. Entonces eso es lo que lacera y abre las piernas. La lacera muy feo. Claro que el que se atreve a ese tipo de castigo, pues quiere decir que es valiente. Aquí se queda todo esto, digo ya, aquí se va amarrando. Ya vas Ya terminando. se, ya se, ya se. Ahorita le mochamos unos pocos de puntos y ya le vamos echando más amarres para que ya se vayan. Para terminar con las puntas. Expiar culpas a través del chingadazo. Hay que ser valiente para meterse o recibir una laceración de ese tipo, ya que ha llegado el caso de que personas han perdido extremidades o parte de su cuerpo. Yo creo que sí le tienes que andar pensando a las consecuencias, a lo que te vas a meter, porque normalmente te dejan muy marcados los pies e incluso la parte de la espalda, que incluso a veces el chicote llega un poco más arriba, te puede dar lo que es la espalda, pero normalmente el diablo siempre te lo va a tirar a los pies, te lo deja muy marcado y pues sí, yo creo que es valentía y también lo hacen por diversión, ¿no? Pero sí, yo creo que sí es más valentía que diversión. Tú estando de diablo, estás pegando. Y para ti estar pegando, pues, es estar castigando a los demás. Y ahora sí que se siente, como todos decimos, se siente bonito ser diablo. Pero cuando te toca ser judío, ya no te gusta porque a nadie le gusta que le estén pegando. Entonces, pues sí, es como que muy bonito sentir eso. La adrenalina, más que nada, cuando ya va a dar las 3 de la tarde y que tú ya quieres estar ahí pegando. Pero ya estando del otro lado, tú ya sientes como que esa adrenalina de que me van a pegar, o sea, ya se siente muy, muy diferente.
Si eso se llegara a acabar, o sea, sí se siente muy feo, porque nos tocó presenciarlo en el 2020, cuando por pandemia no se vio nada de esto. Entonces sí fue como que estar en tu casa normal, o sea, seguir tu vida cotidiana y no ver nada de lo colorido en las calles. O sea, sí se siente como que una tristeza muy, muy fea. Y como que algo le falta al pueblo y pues es que es cada año con año y que te lo quiten de un momento a otro, pues ahora sí que es muy, muy feo. Para mí el Club de Danzantes de Semana Santa es una herencia cultural. La Semana Santa, los judas, pues es algo, una tradición, yo creo que pues es la más hermosa de mi pueblo. Es cuando siento que más turistas nos visitan, más gente tenemos en el pueblo. Para mí, pues lo tomamos como un grupo social cultural, porque llevamos 84 años de preservar esta tradición. En México sabemos que todo lo que inicia acaba, y los chicotazos, a pesar de llegar a ser algo doloroso, son olvidados durante el último recorrido de los danzantes en compañía del pueblo, donde al finalizar los enmascarados deberán revelar su rostro y esperar hasta el próximo año para causar nuevamente nervios, euforia, emoción, gritos, dolor y fiesta. Porque esta tradición no sería lo mismo sin chicotazos.